The views and opinions of this broadcast do not reflect the views and opinions of Armed Media, UNU Productions and its affiliates. Enjoy the show. The story goes that 20 men were sent to build the tunnel. Desde Agua Prieta, Sonora, en el norte de México. Here is where a legend was made. Debajo de la frontera hacia Arizona, donde los gringos. Chapo Guzman, in my opinion, is the most dangerous criminal in the world, second to none. Joaquin Guzman Lorea, alias Chapo Guzman, is attempting to avoid the most significant and persistent pursuit ever. El Chapo Guzman fue acumulando tanto poder. A donde llegue la droga del Chapo, llega su poder. Joaquin Guzman, known as El Chapo or Shorty, had been on the run from the Mexican and U.S. governments for over 13 years. Yet, during this time, he had built up the biggest drugs empire in history. Along with British filmmaker Angus McQueen, I have been filming the drugs trade for years, and we have come to distrust everything we're told about the war on drugs. We believe the authorities knew exactly where El Chapo was and could get him anytime they wanted. So in autumn 2012, we set out to prove this by seeing if two filmmakers could find the world's most wanted drug trafficker. We began in Chicago, the headquarters of El Chapo's Sinaloa cartel in the U.S. The authorities have named him public enemy number one, the same title they gave to Al Capone over 80 years ago. This is a man that most Americans have never heard of. But we're using this title, which we first gave to Al Capone in 1930, and this is the second time we've ever felt necessary to use it, because of the viciousness, and because of the evil, and because of the power of this man. In Chicago alone, over 90% of the marijuana, cocaine, heroin, methamphetamine, and other synthetic drugs that are being sold on the streets while we're standing here have come from the Sinaloa cartel. El Chapo ran the cartel like a terrorist group. He had a whole range of distributors in Chicago operating as independent cells. So using all contacts, we found a family that have been bringing drugs from Mexico for decades. And just like in the movies, our man turned up in a private jet. When you have a chance, turn right. Coming up. It's all about family. You know, we're still cowboys. Take care of our own. But basically, we all work for the same guy. Most of us do. How has he managed to build up so much power?
Ask him, Dad. I don't know. He's a smart, smart little fucker. He does it, but he does it well. I'm just logistics, man. Logistics. I think it through. I find a way. Pick up keys, go drop it off, go to, you know, take care of it. Easy access for loads to come in and just be dismantled. Trucks, truckloads, you know, every day. And it comes, the price comes from down there. We don't set the price here. It comes from down there. Depending on how much they want or what bulk. It could be in the hundreds, it could be in the tons, you know, depending. The price changes. But it's there from down there. Said it's just like working for a company, a organization, a corporation. It's the same thing, you know. You're subcontracted to perform a job, and that's it. No questions asked. It's just like that. Takes a look in the eye and a handshake. Nadie sabe para quién trabaja. You never know who you work for. Maybe he doesn't even exist. It's just a myth. Can't find him, right? The best police in the world can find them. Well, there you go. Si te metes en Google, sabrás lo que digo. Esta lista negra, number one enemigo. De familia humilde, nació campesino. Consuelo lo era, su padre se llamaba Emilio. Su primer mujer, Alejandrina, le dio tres hijos. Muchos dicen tres, otros dicen cinco. Tiene tres hermanastros o cinco nomás. Griselda López Pérez Guzmán es la mamá. La tercera esposa, por cierto, mi Sinaloa, se llama Emma Coronel. Hace poco tuvieron dos mellizas muy bonitas, nacidas en un hospital en Los Ángeles. Go through this. Don't worry, take your time. Aquel que lo busca acaba perdido. No existe una pista, ni muerto ni vivo. Se gastan millones pa' quedar en olvido. Por su recompensa también hay castigo. Inspira el miedo y la lealtad. Desde chiquito supo negociar. Es la coca de tu troncha, el jaco de tus venas. Fue amigo del pueblo, burlado de la ley. Tanto persecutor o fan que lo sigan, no pueden negar. Digan lo que digan, que es pura leyenda. El Chapo Guzmán, los yonkis del mundo a sus pies están. Sorted it. We've hit a lot of You've hit most of the marks. No, I could hit this one just to get out of that. Getting into the Sinaloa cartel, I never knew what I was going to get into. The expanse and the tentacles, it's a massive octopus just floating around the world to large hub area Chicago, and then, you know, up into Canada near Montreal. And then transiting, you know, via cargo container to Hong Kong and to the Australian market. You know, Australian market, you know, up to $200,000 a kilogram of cocaine. So which is, you know, if you got a kilo that it might cost $18,000 in LA, but it makes it to Australia, look at the profit margin. It's just unbelievable. The power structures are constantly changing, but what doesn't change is Chapo Guzman at the helm of this corporate empire. You know, somebody sitting in Lebanon may not necessarily know the person that's in Belize that's talking to the person in Sinaloa, but they're all complicit in the same conspiracy. And this is a major arrest down in Mexico City where there was $200+ million seized. But that was the wake-up call. $200 million. Yes, massive stack inside one condominium in Mexico City, just in the walls and the closets and just unbelievable, staggering
amount of U.S. currency. All from the sale of chemicals for the production of methamphetamine. It's a corporate operation. It's no different than a Home Depot or a Walmart with a CEO and directors and financial staff. But these are corporate infrastructures making millions on behalf of Chapo Guzman. I mean, you don't end up in Forbes magazine by not being a smart entrepreneur. To follow the money back to Mexico and El Chapo. So we set off for the border to find the only man we knew had actually met him. We first met El Flaco 4 years ago. He's still breaking a cardinal rule of smuggling. Don't use your own product. For 20 years, he's been shipping kilos of drugs into the U.S. under the protection of the man they call El Señor. Cuando se alza, pone el precio que dice el señor. Si hay gente que trae de 100, 200, que puede decir que se vaya a la verga el señor, la mercancía es mía. ¿Qué es lo que pasa? Que le hacen un ultimátum. La primera, ¿qué es? Cálmate, tranquilo, hay que poner el precio que dice el señor. La segunda es, te quitan tus cosas. La tercera, down, motherfucker. El Flaco operates out of these violent back streets, less than a mile from the border with California. I have witnessed some of the thousands of killings here, victims of the battle to control the most lucrative smuggling routes in the world. A U.S. agent once told us that he's waiting for Tijuana to cave in from all the tunnels El Chapo has running underneath. El Flaco has come to trust us. He agreed to let his friends in the cartel know that we were looking for El Chapo. We ended up locked in a garage with a car and lots of methamphetamine. Una libra. Es una libra de meta. Esa es meta pura. Le falta el último. El último proceso que es convertirla en hielo. Sí, pues se puede decir que viene siendo lo mismo, pues al haber vacío, pues no hay olor. Aquí vamos a poner otra bolsa de vacío para más seguridad. Vale como $5,500.
esto, lo que es una libra. Pero puta madre, $5,500. ¿Cuánta gente no come esto? Se lo traen los viciosos. Siete paquetes de estos de tres. Ahorita vamos a meter. Ahí quedaron. Cuando yo no voy a meter este. Ahí quedó. Es una lámina de plomo. Es una lámina de plomo para los rayos X. La hora y gama, ¿no? Que también ya los chinga. Pues, no. O sea, ha habido suerte, quizás. No, no creas que... Eso ya tiene 6 años. Y pues ya ha tenido muchas salidas. Pues, ¿no? Unos 30. Unos 300. Unos 300 kilos por año. Pues todavía en el otro lado. Plenty of ways to carry what you want across the border. Submarines go underwater, planes will carry through the air. The best technique of all are not the catapults to Texas or the freight trains to Chicago, but the tunnels everywhere. You can smile along the road. I love the new tunes to move. You can smile through the air. 747's 30 tons. You can smile through the sea. We've got submarines to prove. All the tunnels on the ground. That's the genius of Mars. You can see the tunnel has lighting, and it does have good airflow, indicating that there's some type of ventilation system forcing air in from Mexico. You can smile along the road. Jalapeno tends to move it. You can smile through the air. 747's 30 tons. You can smile through the sea. We've got submarines to prove it. But the tunnel's on the ground. That's the genius of Se ha corrompido. El auto rompe, el dinero rompe culitos, como se dice, ¿no? Pues nomás Jesucristo, el hijo de, fue el cabrón que no se dejó romper nomás con el dinero, por eso lo crucificaron, ¿no? Pero es el que lo cuida el mismo gobierno, porque tiene bastante dinero. Si ofrecen 5 millones, él paga 10 o 15, para que no lo agarren. Te va mejor que si eres traicionero, porque esa persona tiene muchos ojos por todos lados. Le dicen omniseñor, por eso le dicen mi señor. Tiene una visión de la vida, tiene una visión de lo que pasa, de lo que sucede. Podría uno decir que el Chapo no existe. Y si me dijeran que el Chapo murió en Sinaloa hace medio año, yo lo creería. No es un hombre que se valga de sus dineros para hacer ruido, para tomar presencia. Nada, nada, nada. En México, El Chapo's name provoked fear and admiration. Few who had met him dared to speak even about his past. But the first man to have him in handcuffs was relaxed enough to invite us home. De manera tal que el Chapo viene a la luz pública de una manera verdaderamente contundente
por la muerte de del cardenal. De otra manera hubiera sido un delincuente más, Cardinal Posadas was murdered at Guadalajara Airport in 1993. It is rumored he had information on the government's involvement with the drug cartels. El Chapo was at the airport that day, but always denied having anything to do with the murder. Pero tampoco sabíamos quién era él. Era un individuo que corrió después de la balacera y que podía haber sido cualquier tipo de delincuente. Compensa de 15 millones de nuevos pesos, equivalentes a 5 millones de dólares, para las personas que proporcionen información que conduzca a la captura de los narcotraficantes. Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo Guzmán. Se pierde en la Ciudad de México, vuelve a aparecer, creo que en Puebla, vuelve a desaparecer, se le sitúa en la parte alta de Chiapas, probablemente en Tuxtla Gutiérrez, vuelve a desaparecer y finalmente aparece en Tapachula. Lo detienen cerca de un hotel, notifica que está detenido. Desde que estaba amarrado en la camioneta, que lo oí, hasta que bajó de la escalerilla del 727, ni un músculo movía. El Chapo was paraded for the press. This was the only known footage of him. No mostraba ninguna emoción. El señor no denota, no transparenta ninguna emoción, ¿Por qué huía? No anda huyendo. ¿Qué hace ahí? De Guadalajara, ¿qué hace ahí en Chiapas? De Guadalajara fue a Chiapas, ¿para qué? Se fue a Chiapas. Yo andaba en Guatemala. De Guadalajara fue a Chiapas. Pero está en Guadalajara. También estuvo en Guadalajara. While he was inside, many of his rivals were killed, leaving the road clear for him to rise to the top from behind bars. ¿Cuál es la fuerza de la personalidad de este individuo que desde la prisión nadie lo traicionó y fortaleció su imperio? Y bueno, 10 años después es la figura más fuerte de la historia del narco. Aquí está la declaración. Joaquín Guzmán Loera y la firma en todas las hojas del Chapo Guzmán. Hace más de 14 años soy abogado del Arzobispado de Guadalajara en el homicidio del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo. En el año 2000 nosotros fuimos a interrogarlo. La diligencia no fue en la sala de prácticas judiciales. La diligencia fue en un privado, fue servicio VIP. La diligencia estaba programada para las 10 de la mañana. La diligencia empezó a las 11 de la noche. El Chapo encontró la tranquilidad. Me dijo, mire usted, hoy yo tuve visita conyugal. Después tuve que tomarme un bañito con vapor para relajarme. Después me fui a dormir una siestecita para atenderlo como usted se merece.
ocurrió en ese momento fue que quien mandaba en ese lugar era el Chapo Guzmán. Era el dueño del penal. Sentía yo miedo de querer entrar en ese conocimiento y en que el Chapo pensara que yo era su enemigo. ¿Y usted piensa que es una locura que lo estemos buscando? Es irse a meter a la cueva del lobo, donde ellos están trabajando. Ellos no saben si lo haces por curiosidad o si eres parte de alguna autoridad o eres parte de la avanzada de un halcón, de otro grupo criminal y que quieres ver qué es lo que están haciendo. Y eso evidentemente te puede costar la vida. Three journalists I have worked with are among the 60 that have been killed here in the past decade. Not surprisingly, Anabel Hernández goes nowhere without a bodyguard. Buenos días, vengo con la subsecretaria Lía Limón, Anabel Hernández. Anabel Hernández, periodista. ¿De qué medio es? Soy freelance. Soy escritora, sí. Gracias. Anabel has directly accused the authorities of being involved in El Chapo's rise to power, from prison officials to each of the last four presidents of Mexico. La respuesta del gobierno fue una sentencia de muerte. Estos hombres prometieron asesinarme. Y me queda claro, he aprendido desde 2 años a vivir así, que un día va a pasar. Vivo con una sentencia de muerte sobre mi cabeza. México vive en la podredumbre de la corrupción, la que gesta al Chapo Guzmán. Está su poder en Puente Grande, que en una Navidad mandó a traer a toda su familia de vacaciones al Hotel Resort en el que convirtió el penal de máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco. Estuvieron una semana sus familiares. Llegó a ser tal la corrupción del gobierno que en un penal de máxima seguridad solo para varones, no hay una estancia para mujeres en Puente Grande, metieron a 3 reclusas. A 2 guerrilleras y a una muchachita llamada Zulema. Su gran delito era haber robado la camioneta de un banco. Entonces esta muchacha, Zulema, da una entrevista donde habla casi de un mundo color de rosa. Ella habla que el Chapo Guzmán la conoció y se enamoró de ella y le mandaba cartas y que era muy romántico y que de pronto no solo la mandaba a llamar para tener relaciones sexuales con ella, sino también para dormir en un lecho, casi casi como fueran un par de esposos felices, ¿no? Zulema released the text of letters El Chapo had sent her in prison. Amor, el día de ayer te soñé. Fue algo tan real, tan bonito, que al despertar me sentí así como con algo muy bonito dentro de mí, pero a la vez con un poco de tristeza por haberse tratado solo de un sueño. Uno puede entender por qué negó la realidad de lo que vivió en Puente Grande. Y la realidad de lo que vivió en Puente Grande es que después de que el Chapo se cansó de ella, empezó a rolarla
junto con todos sus amigos en el penal. La muchacha comenzó a tener realmente un gran choque emocional. Incluso el subdirector habla de que ella casi parecía haber perdido la razón. De pronto, ella solía ponerse en su celda, bajarse las pantaletas y abrirse de piernas dentro de la celda, enseñando sus partes íntimas a todo el que pasara por ahí. Porque se convirtió en el bote de basura del Chapo Guzmán en la prisión. Hay reportes médicos y un expediente abierto a la Comisión Nacional de Derechos Humanos de cómo esta muchacha fue obligada a abortar con apenas la asistencia de una enfermera en el penal de Puente Grande en dos ocasiones. Y en una de ellas casi se desangra. Ese es el rostro romántico del Chapo Guzmán. Give me the mix. It's cool. Have you found that? Yeah, it was. What's it say? It says, nobody dies. Well, it's kept alive in the heart of somebody. You will always live in my heart. Clearly, it's been kept, you know, nicely. You need to pay for that. It's pain. So what exactly happened? She was found in the back of a car, and her body had been tortured and... To punish El Chapo? Yeah. El Chapo's rivals, the Zetas cartel, believe the story of their romance and kidnapped Sulima soon after she was released. Her body was discovered mutilated in the trunk of a car. She had been raped and was left with a C for Zetas carved in her belly and buttocks. Guzmán salió de su celda, en el módulo 3 del penal, al depósito de desechos. En el lugar lo esperaba un vehículo recolector de basura. El posible camino de evasión que va desde su celda, de la que era su celda en el módulo 3. La versión oficial es que pasaba por ahí, el limpiador de pisos pasaba por ahí. Se dio cuenta de pobre Chapo, lo van a extraditar, pobrecito. Él dice que es inocente. Vente, mijo, vámonos. Yeah, the 19th of January 2001. That was the year that El Chapo Guzmán got away. No one paid attention in the penitentiary. No one saw the car that carried dirty lingerie. Open the gates to the hills of Sinaloa. Yes, the king has returned from a trip. Entonces la historia estaba de tanto contarse, de tanto y tanto y tanto contarse, pues me parece que todos terminamos creyendo. Y yo puedo afirmar, un subsecretario de Gobernación, secretario de Seguridad Pública, me fueron a abrir la puerta del consultorio médico donde se había escondido y le dijeron, señor, ya puede usted salir. The last time they saw him was by a gas station over the hills, not far from his nation. He's free. The king of green gold and white rocks that glisten as we turn. Just as long as you feed him.
Oh, the 19th of January, 2001. That was the year that El Chapo moved my heart away. The 10 years that followed, he'd be down in Culiacán, a city of legends that is steeped in tradition. The most dangerous of seas, he's the biggest fish inside it. Anything hustlers need, Chapo's there to provide it. Culiacán is home to El Chapo's Sinaloa cartel, supplying drugs to every corner of the world. Here you never know who works for whom, let alone who killed who and why. One lesson we've learned over the years, trust no one. Like many journalists and dignitaries, we were taking on the official tour to show how seriously the government takes the search for El Chapo and the battle with his cartel. La cocaína, la metanfetamina sólida, cristal, heroína, la goma de opio, semilla de marihuana. El poder del arma de fusil de asalto para combate a corta distancia y el poder para llegar a penetrar placas blindadas. Esta camioneta la tenemos aquí de presentación porque es un vehículo blindado que emplean. Armas cortas, armas largas, dinero o inclusive drogas, ¿sí? Trae un dispositivo de acción de gases lacrimógenos, digamos, para defensa de los tripulantes, ¿no? Trae un pivote de expulsión de gases. The government of Mexico now is earnestly seeking his capture. And incarceration. Chapo Guzman is on the run. He is attempting to avoid what has become the most significant and persistent pursuit ever. He is the subject of a manhunt that is without parallel in Mexico right now. One of three fates awaits Chapo Guzman. Either he will be captured and brought to justice, he will die in his attempt to evade that, or he will spend the rest of his days looking over his shoulder, attempting to avoid one of those two fates. We will not stop. This is a relentless pursuit, and with a little luck, he will end up incarcerated and in prison for the rest of his life. The reality is El Chapo and the Sinaloa cartel rule this town with a combination of money and fear. We have met governors who later been accused of having lunch with El Chapo, politicians and policemen who turn out to work for him. He was known to go out for the occasional evening meal. El Chapo lived in Culiacán before his arrest in 1993. Our driver needed serious persuasion to take us to his old house. The state seized the property, but it remains deserted because no one dares to buy it. It took time to find someone who knew El Chapo well. Adolfo Salazar is one of a rare breed, a cartel boss who has made retirement and so was willing to talk openly. Todos mis amigos principales están muertos. ¿Muerte natural o muertos cómo? No, casi ni uno se ha muerto de muerte natural. Todos los han morido, como lo dicen. Ay, mis hijos. 24 años.
aquí 31, 32. Ya no se asusta de nada. Ven morir ahí como nada. Tienen un hijo y se lo matan y al rato andan ofreciendo al hijo para que se vaya también. La gente es como insensible, no siente. Chapo, pero pues de Chapo no está tan Chapo, ¿no? Invitaron a mi amigo, pues, a una boda en Nogales. Allí fue la única vez que yo me senté en la mesa ahí y fue cuando me dijo que podíamos, que sí, que yo iba a ir con él. Y yo era el que cargaba eso. Lo que hacía yo, cargar los aviones y bajar la nota de la sierra. Fue conocedor de la sierra aquí. No necesariamente que vaya a creer la gente y que toda la gente lo ve. Si es un pueblo, ahí hay dos, tres gente que trabajan con él. Pero esa gente traen ayudando ahí algún negocio o algo, lo que sea, pero hay derrama de dinero. Lo mismo en una ciudad, es la misma. Adolfo said he had no idea where El Chapo was now, but he was confident he could deliver our request to meet him. While we waited, we wanted to visit the mausoleum El Chapo had built for his son Edgar, but no one would take us there without permission. Edgar was reported murdered in a supermarket car park by a rival cartel in 2008. When permission came, it was the first sign that El Chapo must know that we were looking for him. Now, if we didn't have permission to go to this town, we wouldn't be able to hang around the cemetery or anywhere near there. We will definitely be picked up by our people. And they know we're coming, do they? They certainly do. The guard made clear that we were the first outsiders to visit. And then we heard a completely different story of Edgar's killing. Partly it was a mistake. The same people of El Chapo killed him by mistake in a mall in Culiacán. And I think this mausoleum shows a little piece. He must feel a bit guilty for it. So he killed his own son? His people. Relatives, sell that mother.
As we finished filming, we were told El Chapo's ex-wife, Griselda, the boy's mother, had not given her permission. Then a call came that she had sent armed men, as well as the police, to stop us. We headed straight for the airport. Come on, tell me, what were you running away from? I think we are the only people that speak English here. Hello? And I would like to remind you that we're still in Culiacán. And should we still be frightened? Absolutely, yes. Clearly, the death of Edgar remains an open wound between El Chapo and his ex-wife. Un momento que tiró, que fue un momento que se lo llevó de la tristeza, agarrado. El Flaco was with El Chapo at the time of Edgar's killing in 2008. Llegó un helicóptero y va a ser esta la parada de mi hijo. Este va a ser mi hijo. Voy a enfocar este coraje que traigo enfrente, porque mi hijo va a estar con eso. Lo voy a enfocar con eso. Está la cruz donde está él, a quien le fue lo matar. No creas, ahí me duele un chingo. Puta madre, que hubieran vivido el tiempo, por ejemplo. O sea, no es decirte. Te voy a matar, te voy a enterrar donde sea que alguien sepa, no. Te voy a matar, te voy a cortar la cabeza para decir, yo fui el poder, pues lanché el poder. Publicly, another cartel was blamed for the murder of Edgar. El Chapo turned Culiacán into a war zone. Rival cartels began leaving bodies with messages, claiming that El Chapo and the government were working together. Took another trip to Culiacán and secret meetings with senior cartel bosses before we could take the next step towards El Chapo. Hola, mi amor. Mande. Mande el mensaje que aliste el avión. Que aliste el avión ahí para vamos a salir a pasear. But we were warned. It was too dangerous to travel by land into the mountains with a gringo. That is why we were introduced to El Chino and heard the song of his life. He visto mi senda y otro cargamento va para la frontera. Hay planes de vuelo, pero en un momento te cae el gobierno. Hay que usar el cerebro. A mí si me quieren, utilicen alas. Yo soy el piloto, el chino me llama. ¿Le va a pulir? No, así no va a llegar. Yeah, I don't have my passport here. Aquí vienen conmigo ahorita y los llevo a volar los vatos, ¿sale? Tú al tirante. ¿Quieres salir ahí? No.
Es que pillando. Es que pillando. Ahí estamos atrás, chavalos. Dale, pues, gracias. Dale, amigo. Luego nos ponemos uno nuevo. Dale, pues, ahí estamos, pendiente. Listo. ¿Qué quería? Sí, pues a ver. A ver qué es. Cuidando, pues también cuidando de. Como te vengo platicando, mira. Ahí está un carro sospechoso, mira. Sonreír a mi gente es de mi más grande agrado. Así es Culiacán, así es. Mal, pues. Es, aquí no se va ni un inocente, ¿me entiendes? Aquí te la avienta, que la hace, la paga. A mí si me quieren, utilicen alas. Yo soy el piloto y el chino me llama. None of the guns or threats of violence had scared us half as much as sitting at the foot of the runway with El Chino, no flight plan, and only a vague idea of where we were going. Evidentemente, no cualquiera podía ir ahí porque era una tierra de narcos. Y los niños van en ese rol de manera casi natural. No entienden que es ilegal. Si tu padre lo está haciendo, si el padre de tu padre lo hacías, si el alcalde, si el policía, ellos no ven que hay una ilegalidad. Hace más de 50 años, uno de esos niños fue el Chapo Guzmán. Thank you.
That night, we slept in the heart of the Golden Triangle. Angus was watched like a spy by heavily armed men who had only seen gringos on TV. Our host was the local Sinaloa warlord who owns the hills and valleys around. Tú te hagas las preguntas y yo ya sabré qué le voy a contestar. Le voy a contestar lo, más o menos lo que es. Exactamente. Y lo... El señor para muchísima gente significa algo muy importante, ¿no? Sí, sí. ¿Por qué cosa crees? ¿Hay una admiración? ¿Qué cosa crees que es lo que hay ahí? Pues yo pienso que sí, como una admiración. Yo pienso por el modo de ser del señor. ¿Por dónde salió? Y luego también depende de aquí del... Pues hay cuenta que depende de aquí de con nosotros, porque pues, la tuna no creo que está muy lejos. Y está como unas 2 horas, unas 3 horas, yo creo que de aquí, 4, sí, y mucho. Aquí el que tiene ayuda es porque trabaja. Aquí lo que hace uno es respetar los señores gordos y claro, cuando le dicen alguna cosa, le mandan decir, oye, esto andas mal o algo así, pues uno mejor tiene que hacer caso, porque si uno se revela, ¿qué la va a hacer? Se cuenta que, pues, ¿qué la va a hacer contra un señorón de eso? No. Porque sí, aquí han pasado muchos casitos así que dos, tres gentes la quieren hacer de como que queriéndole ganar al señor que está aquí cerquita y por de volar los calma. Porque si por ejemplo que uno, que porque tenga la manera de que diga uno, voy a llevar mercancía a la frontera y la voy a pasar yo con mi propio dinero o algo así, y no cuenta por ahí con unas personas, pues van a dar los mismos, ahí lo quito y le van a pegar una ley de cartilla, si es que la pegan, y si no, pues ahí le van a dar piso.